¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí San Juan al aparato, que estoy aquí en la Renfe del tren esperando para ir desde Molins de Rey a Barcelona. Hoy, durante el día, ha tocado lo de siempre: currar como un fucking cabrón, levantarse a las 6 y pico de la mañana, hacer el freelance, que ya lo acabamos esta semana. Nos están quedando dos pedazos de propuestas que la verdad que estoy súper, súper contento de lo que estamos presentando. No puedo decir la marca, no puedo decir las ideas, no puedo decir para qué evento es ni qué creatividad es, pero hostia, yo creo que todo director creativo, al menos para una de las dos, alguna vez en la vida pagaría para trabajar para una de estas marcas y para uno de los eventos más vistos mundialmente. Entonces es hitazo. Bueno, dicho esto, por la mañana en media pro con el freelance este, y luego por la tarde ha tocado venir a Molins de Rey al osteópata, que como sabéis, esta rodilla está jodida, y como el domingo ya volamos hacia Marruecos, porque el miércoles a las 5 de la tarde empieza hashtag sables nonstop. Vuelven a ser dunas, vuelven a ser muy duras. Uno ya va al borde del fallo técnico. Tocaba prepararlo un poquito. ¿Y sabes qué me ha hecho, hijo? El cabrón me ha pinchado. Luego os lo cuento, pero el vídeo de hoy va básicamente de una cosa. Todo el mundo me pide running sanjuaneros, y además yo, cuando los hago encantado. Entonces, junto con la gente de 226ers, hemos preparado una cosa guapa, guapa, guapa. Sabéis que este fin de semana es la Maratón de Barcelona, y como está la feria de la Maratón, que es donde están todos los stands, etc., en el stand de 226 estamos preparando para el viernes a las 6 de la tarde un running con el San Juan. Va a ser un running tranquilito, vamos a correr media hora en llano, charlando, divirtiéndonos, etc. Puede venir todo el mundo que quiera. Es gratis, completamente. No hace falta apuntarse, pero eso sí, entre los 50 primeros que os apuntéis hay una camiseta de regalo. Dejo el link aquí abajo. Todo esto cortesía de 226, ¿eh? Entonces, si resulta que os apuntáis y a los 50 primeros ya está, podéis venir igualmente, pero no vais a tener camiseta. Igual os regalo unos calzoncillos, pero estos vienen marcados ya. Mejor no comentemos de qué vienen marcados, que vienen con el frenazo. Entonces, a las 6 de la tarde, stand de 226, Fira de Barcelona, quedamos todos para correr un ratito. Y a las 7 de la tarde nos volvemos a ver ahí mismo, porque lo que vamos a hacer es... ¿qué vamos a hacer? ¡Ah, sí! Desvelar todos los detalles de esta próxima aventurita, que es el Sables Nonstop. Entonces, dicho esto, que no sois de Barcelona, que no podéis venir, estoy preparando una muy gorda para correr por sitios de todo España, muy parecido, incluso de fuera, muy parecido a cuando hice la Vuelta a España corriendo y en bici, y quedaba en cada ciudad a correr. Entonces, aquí, en comentarios, dejad de qué ciudad sois y si queréis que venga a hacer un running sanjuanero, ¿eh? ¡Doctor! ¡Ay, uy, que desmonto la camilla! No, como no, no, padre. Como cada vez que tú me pones al sitio. A ver, tengo una pregunta. Sí. Hoy estamos a miércoles. El domingo ya vuelo para el desierto. Y el miércoles, es decir, justo dentro de una semana, a las 5 de la tarde, mira, más o menos a estas horas, empezaremos a correr en estos 200 kilómetros seguidos para el Sables Nonstop. Sí. Hashtag Sables Nonstop, ya lo sabéis. ¿Cómo lo ves? Bien, te veo bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, te veo perfecto para esta carrera tan dura. Y bueno, ya tenemos el tratamiento hecho, todos los entrenos ya están hechos, por tanto... Ahora solo queda disfrutar y sufrir. Y que Dios reparta suerte, que como reparta justicia. Como reparta justicia. Y una pregunta, a nivel general, yo de donde me he visto tocado es de esta rodilla que llevamos arrastrando y tal. Sí. ¿Cómo lo has visto? Bueno, ¿puede aguantar? ¿Tiene que aguantar? ¿Algo que tenga que tener en cuenta mientras esté por ahí corriendo? Bueno, la evolución ha sido buena del tratamiento, ¿no? Empezamos con esta zona de inserción bastante inflamada y ahora ya hemos conseguido encontrar un ligero confort, ¿no? Pero claro, la carrera es dura y vas a notar sensaciones de dolor en algún momento. Y bueno, la recomendación que siempre hacemos es, pues, hacer estiramientos con frecuencia, estiramientos suaves, sobre todo cuando estés muy cansado, no fuerces mucho el estiramiento, y hidratar bien, alimentarte bien. ¿Se nota, no, que he ido estirando en estas semanas, o no se nota mucho? Se nota que has ido estirando, hemos mejorado. Vale. Hemos mejorado bastante. Que luego me dicen, no, Valentín, que eres un cafre. Sí, soy un cafre, pero
poquito a poquito. Es cierto que he tenido que llegar al punto que andaba tieso, pero he ido mejorando. Y quería preguntarte otra cosa. Ah, sí, cuéntales, cuéntales. ¿Sabes qué me hace? Me pincha. Le pincho. ¿Por qué me pinchas, hombre? Bueno, porque pinchando podemos tratar las infracciones, las molestias, sin ser muy agresivos, como podríamos ser con el dedo, ¿no? Y de esta forma somos mucho más concisos en la zona de la lesión y sin molestia para ti. O sea que y el proceso de recuperación es mucho más rápido. Tengo que decir que el primer día cuando me dijo agujas, digo, no he chillado nunca, no me he ido corriendo. Ah, y por cierto, esperad que, mira, esto que hay aquí es un longboard long, o sea, es long de cojones, es largo. Y esto resulta que me está desestabilizando, que es una cosa que ya sospechaba, pero que tú me has confirmado. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que tendrías de ir cambiando, aunque esto es difícil, porque hay una pierna dominante y otra que no, y esa es la que siempre utilizamos. Pero bueno, tendrías de intentar de cambiar la pierna que impulsa para ir compensando las cargas de un lado y el otro. Pero bueno, me has dejado a punto, ¿no? Te he dejado a punto. Ahora ya es cosa tuya todo, ¿eh? Esto va muy bien, porque si de repente me tengo que retirar o algo, digo, en Salinas que me he dejado. Y ya está, ¿qué te parece? También, ¿eh? ¿En Salinas? Mucha suerte. Ay, gracias. Mucho de la... No, hombre, no, muchas gracias. La verdad es que estos días, hostia, de corrección postural y todo, creo que era necesario e imprescindible. Sí. Y ahora solo, nada, a empezar a correr, beber un poco de agua y 200 kilómetros. Y ya está. Venga, hasta luego. Tú no te vayas, que esto es tu consulta, ¿eh? No, yo me quedo aquí todavía. A ver, vengo a mirar el plano. Cuyón, sales bastante favorecido, ¿eh? Sí. Está guapo, ¿eh? Sí, sí. A ver, espera un momento. Y aquí, la camarógrafa. Bueno, pues esta es la valoración médica. Lo más importante, no hay que amputar. Que ya... Joder, que tu osteópata te diga que no hay que amputar, yo creo que ya es mucho. Dicho esto, oye, like al vídeo si tenéis ganas que uno de los verticales de entreno del día, que estos días estamos grabando mucho y volvemos muy pronto con muchas sorpresas y cosas bien chulas, like al vídeo si creéis que uno de los verticales vaya sobre esto, sobre fisioterapia, sobre osteopatía, sobre... bueno, todo, sobre cómo recuperar, cómo poner todo a sitio. Y en fin, y ahora yo os dejo que me pongo a editar un poco, auriculares, ordenador, porque cuando llegue a casa ya será muy tarde y así puedo subir el vídeo. ¡Ah, coño! Y por cierto, que no os he dicho que aquí abajo también dejo el link de mi perfil en Rantastic para que podáis seguir la aventura en directo, que como no voy a tener datos y lo único que habrá es GPS, yo voy a abrir Rantastic y voy a compartir para que todos veáis y vayáis viendo cómo va adelantando la bolita de Valentín. Entonces, mientras hago el reto de sables, entonces dejo el link aquí abajo, os descargáis la aplicación, me pedís amistad y así lo veréis en directo, ¿eh? Ha ha ha!